Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para Five Nights at Candy's. Os gustó muchísimo el primer vídeo que subí y me habéis dejado un montonazo de comentarios ayudándome y explicándome algunas de las cosas que os estuve preguntando durante el vídeo. Me habéis dicho que el mono se llama Chester, aunque probablemente la acabemos llamando todavía mono loco. El pingüino se llama Penguin, por lo que entiendo, y aunque Penguin también me gusta bastante. Me habéis dicho que el que rompió el cristal efectivamente es Blank, que el que vimos que no tenía brillo en los ojos se llama Old Candy, que a ese solamente le puedo ver con las cámaras, que el cristal central solamente lo tengo que bajar para Blank, pero eso más o menos al final del último gameplay ya más o menos como que nos acabamos dando cuenta, y no sé qué más, pero vamos a ir entrando. Cuarta noche. Ya lo iré recordando, todas las cosas que me habéis dicho por aquí. Y me habéis dicho que hay hasta una noche 6. Yo pensaba que se acabaría con la noche 5. Así que en este vídeo... A ver quiénes tenemos por aquí. Está Blank. Está Chester. Vamos a escuchar. New message. Hello? Hola. Just checking in, making sure you're A-okay. Sí. So remember that previous security guard I told you about? Yeah, so we got a call from the police today. Apparently he has gone missing. I guess he actually was a bit crazy. I remember it like the day before his last night of the week. He asked me to be with him on his shift that night. He told me there was something he had to show me. I know, it sounds crazy, right? No. Although I declined, he still showed up for a shift, so... then of course, the next morning we found out the Blank character had been severely damaged, you know. And then we checked the surveillance equipment, we found out that he had brought a wrench and completely smashed Blank. He had also left the building in the middle of his shift after that. I mean, he must have, you know, he was nowhere to be found the next morning. We couldn't contact him or anything. So, the manager just fired him and sent him a pink slip, you know. Anyway, I'll leave you to your work. Yeah, stay tight and we'll talk again tomorrow. Have a good night. Vale, básicamente lo que nos ha dicho es que... Bueno, que quería chequear cómo estábamos. Y que nos ha dicho que ha recibido... Que ha recibido un reporte de la policía. Y que resulta que el anterior guarda de seguridad... está desaparecido. Que de todos modos como que no le sorprende, porque las últimas noches que estuvo trabajando aquí empezó a decirle cosas muy extrañas, como que quería que... Que quería que le acompañase en una de sus noches porque quería enseñarle algo raro que estaba pasando por aquí por las noches. Yo tengo una ligera idea de qué es lo que le quería enseñar, ¿no? Se estaba aquí. Y aquí tenemos a otro. Vale, Blank ya está en plan... ¿Oli? Vale, ¿y este? ¿Dónde se ha ido Old Candy? Pingu está ahí. Ah, vale, Old Candy ha vuelto ahí. Vale, podemos abrir esto. ¿Entiendo? Sí, Old Candy vuelve ahí. Vale, es un poco rollo Foxy, que te hace la visita y luego se va para atrás. Aquí tenemos a nuestro amigo... ¡Pam! Mala suerte que ya había bajado la ventana. Vale. Ahí me la he jugado un poco. Vale, ese ya vuelve a estar ahí. Old Candy está ahí. Y tenemos todo despejado por la derecha, que no por la izquierda. Vale. Todo despejado. Podemos abrir. Se está acercando, se está acercando. Vale. Es que parece como que... Pero se acabó de mirar y no había nadie. Eso es que se acaba de poner. El que de momento solamente ha venido una vez es Blank. Ahí está Monoloco. Blank se está animando a la segunda por hablar. Me voy de ahí, dicho, así, pues voy para allá. Y el que tenía dudas, digo, ¿Pingu vendrá? Ahí le tenemos. Digo, tenía la duda, ¿Pingu vendrá? Y de repente, a mitad de la noche, he visto ahí unos ojillos abajo. Está ahí resolviendo dudas. Pero Pingu es amigo. Pingu no importa que pase por la oficina. Vale. Ahí tenemos a Old Candy. Porque además una cosa de Old Candy es que no siempre... Cuando le echas de aquí, no siempre se vuelve rápidamente ahí.
¿Sabéis? Hay veces que se queda por ahí como de aventuras. Vamos bastante bien, son las 5. La verdad es que una vez les tienes pilladas las mecánicas. Alguien me comentó que en la noche 5 o 6 se une un animatrónico más. Es que no sé si llamarlos animatrónicos. Son animatrónicos, yo creo, ¿no? Ahí está Blank, a punto de venirse de excursión. Y la verdad es que entonces supongo que ahí habrá problemas para manejar. Ah, por cierto, y una cosa además que nos ha dicho es que Blank, después de la desaparición del guarda de seguridad, apareció muy dañado, ¿sabéis? Como si hubieran forcejeado o algo así. O a lo mejor Blank es una especie de sprint trap y está dentro el anterior guarda de seguridad. Ahí viene a mamporrearnos. Está todo under control. Ya le tenemos muy controladito. Esta vez voy más apretado de batería, ¿eh? Pero porque la verdad es que como no sé cuáles son los tiempos de que tengo que esperarme con las cámaras, yo estoy aquí atizándoles all the time. Venga, que ya lo estás deseando. A la primera. Vale, ahora nos toca la quinta noche, si no me equivoco. Yo imagino que la quinta noche será complicada. Bueno, y tenemos nuestra cinemática, que me dijisteis que el puppet que sale en estas cinemáticas se llama Sad Puppet o Reverse Puppet. Mira, ahí están Candy y Cindy y Puppet. Ah, y me dijisteis, por cierto, que los trozos así como de animatrónicos que se vieron abajo eran de Sprintrap. ¿Dónde está Puppet? ¿Dónde está Puppet? Uf, ahora me están mirando. ¿Qué miráis? Ay. Vale. Bueno. Me está. Pero no sé qué quiere decir que me estén mirando. Ahora tenemos aquí a Chester o Monoloco en el menú. Quinta noche, 12 a.m. A ver qué nos dice nuestro compañero. Lo que no entiendo es por qué suena como si fuera una llamada. You have two new messages. Dos nuevos mensajes. Hey. How's it going? Oh, sorry. I have a latte here. Anyway, I have one last thing to tell you. Alright, you've probably noticed that there is an extra door in the second party room, which is camera 9, I think. Camera 9. it's not on the map. That's because it's really nothing special. It's like a storage room. We don't go in there much. Like, I haven't even been in there myself, you know. I just wanted to inform you that you don't need to worry about it. And that it's not a mistake, that it's not on the map or anything like that. Anyway, you've done a great job so far. I'll talk to you next week. Good night. Buenas noches, Majo. Ahora tenemos otro mensaje, se supone. Estupendo. No sé qué quiere decir ese mensaje. Parece como un mensaje de a lo mejor de Puppet o de alguno de los animatrónicos. Y lo que nos ha dicho es que aquí en la cámara 9 hay una segunda puerta, y es verdad que no sale en el mapa, que yo entiendo que lleva como al cuartito ese. Y quizá ahí es donde esté el otro animatrónico que me habéis dicho que está. Lo que no sé es cómo se para, porque me habéis dicho que está, pero no cómo hacer que no esté. Ahí está. Yo imagino que quizá es cuando ves la puerta abierta. Mira, Pingu le he visto por ahí. A Pingu le he visto. El mono. Monoloco. Vale. Este se está acercando, está muy nervioso. Voy a relajarme un poco con el tema de la batería, que estoy aquí metiéndole una caña que te cagas. Vale, este ya está muy cerca. Y a Pingu le he visto por ahí acercándose, pero no me voy a poner a buscarle porque a Pingu se le ve. Madre mía, cómo está este de cerca. Y es que va muy rápido. Hasta luego, Pingu. Pingu, ahora no es momento. Sabía que éramos colegas. Vale, se han ido los dos. Vale, uno por aquí. Otro por allí.
Vale, son las 2 ya. Estoy quemando mucho la batería. Ahora me da miedo esa puerta. Voy a seguir mirando esa puerta. La cuestión es que si hay otra noche más, imagino que no tendré mensaje porque me ha dicho nos vemos la semana que viene, porque esto será viernes. Pero hay una sexta noche. ¿Dónde está él? ¿Veis? Ahí está Pingu. Está Cindy. Lo que iba a decir, vale, está Chester, monoloco. ¿Veis? Ahora no se ve a Off Candy. No está. Entonces, pues no sé. Hay alguien ahí. Vale, ahora es antes estaba Cindy, ahora es Candy. Ahora está ahí otra vez, ¿veis? Ves que a veces tarda y eso me pone un poquito nervioso. Porque me gusta tenerles localizados. Prefiero que esté, pero saber dónde está que no verle. Porque no me fío, me da más miedo. Me vienen todos. Vale, este le puedo quitar. Y aquí tenemos a Old Candy. Pero se ha ido, vale, se han ido todos. Este ha mandado al guantazo. Está aquí, en su redil. No me gusta nada. ¿Veis? Ahora a Old Candy no le veo. Y lo de cuando me habéis dicho que hay un animatrónico más, ya estoy muy intranquilo. Uf, voy a relajarme con la batería. Porque estoy metiéndole demasiada caña a esto, ¿eh? Old Candy no está de momento. ¡Uépale! Closing. ¿Qué pasa? Cerramos. Vale. Ahí está Old Candy. Vale, ya está Old Candy. Ya se asoma. Abrimos. Hay que racionar la batería, que no son ni las 4. ¡No, no, no! ¡No! Justo ha venido Blank y estaba pendiente de Blank. Y monoloco me ha traicionado. ¡No! Eran casi las 5 ya. Ya se está acercando. ¡Ay, no! Está aquí. Vale. Y este está a punto de salir a jugar también. Vale. Me sigue dejando intranquilo lo de la cámara esa. Vale, ese momento está aquí. Pingu está ahí, mierda, y no me había dado ni cuenta. Vale, a ver. Se va a venir de un momento a otro. Pingu se retira. Hasta luego, Pingu. Vale. Es que Old Candy está ahí de momento, vale. Y ese sigue por ahí. Uff, tenso, ¿eh? Es muy tenso esto. Ahora se empieza a poner complicado. Vale, ahora están ahí los dos, Old Candy y Blank. Están a punto. Sobre todo Blank. ¡Chapa! ¡Chapa! Creo que es Monoloco el que está ahí. Bueno, debía de ser Monoloco. Vale, ¿dónde está Old Candy? Old Candy está ahí, vale. Esta lo podemos abrir ya. Y esta abrimos. Vale, Old Candy está aquí. Lo que no sé es si a Blank le dará tiempo a venir one more time. Son las 5 ya. Vamos bien de batería. Toquemos las narices para celebrarlo. Vale. Este aquí. Old Candy por ahí. Pinta bien. Pinta muy bien esto. Pero tengo miedo de Rat. Porque no me habéis dicho cómo se para. Entonces sé que está, pero no sé dónde está ni cómo está. Y de verdad que eso me da miedo. Porque además, si es el boss final, imagino que será bastante desgraciado. Esta noche como que Cindy y Candy están bastante tranquilos. No es una invitación. Ha venido súper rápido Old Candy. Sayonara. Vale. Adiós. Por hablar de Cindy y Candy. Es que míralo. Parece que me han oído, ¿eh? Será Candy. Yo creo, sí. Porque Cindy estaba por ahí. Vale. Lo tenemos. Miradlo. Miradlo. Ahí está. Es Rat. Es el que me habéis dicho. Vale. ¿Y Rat, brillarán los ojos o será como Old Candy? Algo me dice que lo vamos a averiguar por las malas. No sé por qué. ¿Qué está pasando?
Vale. Se parece a Blank, pero antes de que lo pintaran y todo eso, y eso es como un gato. Y está Reverse Puppet acercándose. Y ahora se ha acercado mucho. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te firme un autógrafo? My mistake. A problem. Un problema, o sea, como mi error, un problema. Your problem, tu problema. Que ha cometido un error, es un problema, y ahora es mi problema. Muchas gracias, Puppet. Esas no son las maneras de solucionar los problemas. Vale. Este es nuestro cheque. $100.50. Bueno, por una semana de trabajo y en horas nocturnas, la verdad es que no está muy bien remunerado. Y ahí tenemos la sexta noche y se ve al fondo a Old Candy. Vamos a probar a hacer un intento a la sexta noche, pero de verdad que me da mucho miedo lo del tema de Rat. Me gustaría saber un poco qué es toda la historia, qué es lo que me quieren decir. Vale, a ver. Y esa puerta se va a abrir. You have one new message. Hello? Hola. You, ahí está. Do know that you don't have to be here today, right? Dices, sabes que no tienes que estar aquí hoy, ¿no? Well, I guess you're just very committed to the job then. Anyway, you've ¿dónde got está? A great job this week. So now please take a break tomorrow, okay? Now, see you next week. Good night. ¿Dónde está? ¡Está aquí! Me ha dicho, ¿sabes que no tienes que estar aquí hoy? Y dice, bueno, has hecho un buen trabajo, espero que mañana te lo tomes como día libre. Si yo no quería estar hoy aquí. Entiendo que se ha ido, pero es que esto es mucha batería. Oh, y ahora está este aquí. Y ahora está este aquí. Y ahora este se ha ido. A lo mejor lo ideal sería solamente vigilar estas dos cámaras para cuando se pongan aquí. Dejarme de historias. O sea, en plan, esta, esta y esta. ¡Nah! ¡Está Rat! ¿Pero por qué viene tan rápido? Tan rápido. Lo siento, no volverá a ocurrir. Es la una. Mierda, he abierto sin comprobar que se hubiera ido. Y ahora está Old Candy aquí. O sea, así, en plan, ¡pam! Dime que por lo menos es la una ya. Que me quedo sin batería, tío. Fua. Pero y lo de Rat no lo entiendo. Y Blanca está deseando de venir. Que le veo en la cara. Si es que nos conocemos ya. ¡Pingu! Pingu se fue. Pingu se ha ido. Pingu es nuestro amigo. No me lo tengáis en cuenta. Vale, está Cindy. Y hay alguien aquí, hay alguien aquí, hay alguien aquí. Cindy se va. Candy se va. Abandonan las bases. Vale. Fuck. Ahora, esta noche me temo que sí que tengo un poco de miedo. Mierda, la batería. Y es la una solo. Tierra, que viene Blank. Tierra. Vale. Y a Kat es que no. Ahora está ahí Kat. Uy, Kat, Rat. Pues, ¿qué hago? Abro la puerta, está Pingu, 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 Pingu. Rat. Vale, pues vamos a esperar a que se vaya antes de volver a abrir. Vale, se ha ido. Son las dos y voy muy fucked de batería. Muy mucho. Vamos a jugar más listos. No viene nadie de momento. Estoy muy mal de batería. Tres rayas y son las cuatro. Cindy, vete. Ah, está Old Candy. Atrás. Vale, a ver. Podemos abrir. Es que esta peña me...
consume una cantidad de batería tremenda. Y encima es que como no manejo nada los tiempos, pues estoy cagado y estoy mirando todo el rato las cámaras, rat. Como para no estar cagado. Viene por ahí también el amigo. Vale, por lo menos he podido abrir eso. Bien, están ahí, están ahí. Está bien, está ahí, está ahí. Dos rayas y son las cuatro. Voy a tener que empezar a jugármela mucho. Pingu, que éramos amigos. Las 5 y 2 rayas. ¡Fua! Al límite, ¿eh? Va a estar muy al límite. Pingu, tío, que éramos amigos. Vale, y Chester, monoloco. Venga, podemos abrir. Las 5. Vale. Lo tenemos under control de momento. Es que no controlo nada los tiempos de cuando vienen Rat y Old Candy. Candy. Mira quién está aquí, mira quién está aquí. Vale. Vete, por favor. Se ha ido. Y ha venido otro. Vamos. Y está Old Candy. Están todos. Me queda una raya. Me queda una raya, qué mal suena eso. Pero me queda una raya. Son las 5. Por favor, que no me la líen en el último momento. Yo creo que a Blank le podría dejar de mirar, ¿eh? Mierda, y se pone monoloco, monoloco. No, que éramos amigos. ¡Bien! Y luego está el otro en la otra puerta. Conseguido, a la primera. Ahí está, vale. Porque por un momento he dudado, he dicho, dejo esto para otro vídeo. Pero últimamente anteriores no me han estado costando demasiado. Entonces confiaba en que lo pudiéramos hacer en un intento. Yo creo que esa es la manera de retener a Rat. Si hay otra manera, decírmelo en los comentarios. Yo básicamente lo que hacía era pues estarle vigilando con las cámaras. Y ahí está Rat. Pero hay uno que parece como un gato que no le hemos visto. Ah, será Old Candy, imagino, es Old Candy. Old Candy, Rat y Blank. Son los tres. Y Rat me está mirando. Se levanta hacia nosotros. ¿Será este lo del error que se refiere? Yo lo que imagino es que en alguno de estos el guarda de seguridad estará dentro. Da escalofríos. Da escalofríos. Si conocéis la historia de Old Candy, por favor, decídmela. 20 cochinos dólares por trabajar en sábado y de noche. Hemos conseguido completar Five Nights at Candy's 1. Ahora vamos a ir a por el 2. Espero que os haya gustado. Dejadme todos los consejos que podáis para el segundo. Dejadme todo lo que sepáis de la historia porque me interesa conocerlo. Pero no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Lo que sea, dejadme en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.